Saludos amigos. Hace un tiempo atrás hice un video acerca de cómo crear los sistemas de audio envolvente con el Ambisonics. En este capítulo o en este video voy a explicar cómo renderizar esos proyectos en Ambisonics dentro del formato binaural, que es exclusivamente para audífonos. Si no tienen mucho conocimiento de Ambisonics, les recomiendo que primeramente vean mi video acerca de cómo crear el sistema Ambisonics. El link en la parte de arriba. Este proyecto está diseñado de esta manera. He creado un canal de audio donde he colocado este loop que he repetido una vez. Y en este track he colocado un source panner y un E4L meter. Los dos tienen que estar conectados. Estas dos cadenas tienen que estar unidas con el mismo color. Y este tiene que estar dirigido al master. Y en un canal auxiliar he puesto el master bus. Y a su vez he automatizado este canal de esta manera. Entonces, como pueden escuchar, el sonido está circular, está automatizado el parámetro ASIM. Y vemos en el canal master, no en el canal master de audio, sino en el master del Ambisonics, cómo entran los diferentes canales. Ahora he puesto en binaural. Si es que no se tiene todo el sistema de monitoreo, ya sean 5, 4, 5, 6, 8, los parlantes que ustedes deseen tener, uno puede simplemente mezclar con audífonos y lo exporta también para audífonos, porque también hay sistemas de estéreos de 4, de 8, de 6, etcétera. Entonces, para exportar, lo que uno necesita es este plugin que es desarrollado por Sennheiser y se llama Ambi Micro Dear VR. Y lo pueden encontrar gratis. Solo búsquenlo bajo esos nombres. La marca se llama Sennheiser Ambio, del sistema Ambio, que es el sistema multicanal. Y simplemente lo depositamos ahí. Lo tenemos que sacar como binaural en la salida. Está binaural. Pueden copiar mis settings. Acá también pueden cambiar los diferentes parámetros si quieren hacerlo más ancho al sonido. Acá, como no estamos sacando el sonido a diferentes canales, lo que quiere decir a los diferentes parlantes que uno tenga, entonces solamente hemos hecho salida 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sidechain lo cojo a E4L Master y a nuestro sistema está listo para ser renderizado. Algunas veces sale un aviso en rojo aquí que les dice que este master bus debería estar primero, pero eso es una incompatibilidad entre Envelope, que es el desarrollador de este master bus y de este sistema de Ambisonics para Ableton, con este que es de Sennheiser. Si es que comienzan a grabar y a automatizar con este plugin colocado, sí van a tener algunos errores. Entonces, para automatizar los parámetros en los diferentes canales que tengan, siempre es mejor trabajar sin el plugin puesto. Solamente vamos a colocar este plugin cuando ya esté todo listo para renderizar. Y ahora solo procedo a la renderización. Yeah.